Bueno, mi gente, vamos a caminar un poco aquí por el centro de La Ceiba para ver qué vemos bueno, para ver cómo se ve el ambiente y simplemente disfrutando de la mañana, así de sencillo. Estamos en el mero centro, ¿verdad? Qué lindo sol, ya que ayer llegamos en el atardecer, ¿verdad? Llegaron como a las 4, entonces no se podía ver mucho, muchos de los negocios ya estaban cerrados. Y este anda aquí en Honduras siempre tirando la raya, negro, no la deja. Yo pensé que le ibas a olvidar ahí a la cara, loco. Puta, me deja. Estás contado, ¿no, pibe? Vete de puta, me te deja. Y ahí, y en esa atarraya cae de todo, digo, la cara. Y alguien dice que sí. Hola, negro. It's pretty hot. ¿De quién estás hablando? De la perrita, loco. Estás hablando, loco, de los chuchos, loco. Buen día, amigo. Buen día. Te va a pagar un... Y después. No se me escondan, no se me escondan. A ver la belleza que hay aquí en La Ceiba, ¿sí o no? ¿Cuál es la camisa que andas buscando, viejo? Mira, ahorita esta señorita te va a vender la mejor camisa que vos querés. Ella es Graviela. Ella es Graviela. ¿Cuál es la camisa que querías, viejo? ¿Para usted voy allá? No, para él, para él. Ahorita no, hermano, ahorita no, pero gracias. Gracias, gracias. Seguimos aquí conociendo las calles de La Ceiba. Ahorita vamos a ver si vamos a conocer un poco y recorrer la área del mercado. El Don Pía anda aquí comprándose cosas aquí, miren. Hay que aportar aquí. Ey, cabal, cabal, hay que aportar. A todos los equipos que se enfrentan al Real Madrid en esta competición. Le hemos visto al Bayern también. Hemos visto al Bayern ser arrasado con el Real Madrid. Yo creo que este ya es el mercado. ¿Les Ahí están los pescaditos, mire. ¿Qué tal, amigo? Esta es la entrada del mercado aquí. Oye, ese es el mero mercado aquí. Este todo. Ahí vemos. Vaya pues. Ok, gracias, mano. Vamos a ver cómo se ve la cuestión aquí en el mercado. Será la área de la carne. Hola, ¿qué desea? Hola, buena. Vaya. No, gracias. Gracias. Ya lo tiene, que les conen. Fuck is this? Is this where you came from? Hola, mi amiga. ¿Qué tal? Oye, soy mi amor.
Mira, me hizo sentir bien, mira, imagínense. Regalando amor, anda, ¿verdad? ¡Feliz día! Para la cámara, mami. Más tarde, mami. Eso, estoy viendo un nuevo. Ay, pero yo creo que ese mercado estaba pequeñito, men. El mercado no se veía ni nada, men. Ahí solo mercado, unas tiendas de, ¿cómo se llama? De carne. Yo pensé que iba a haber ahí un montón de, ¿cómo se llama? Pues a ver, ¿me entiendes? Como los mercados que estamos acostumbrados. Por eso nosotros vamos a seguir. Yo ni me recuerdo, dejamos el carro, viejo. Pero ahí, puta, es lo de menos, ¿me entiendes? No, men, aquí se ven varios. Oh, ya sé. We came out where we were at, remember? We seen the little spot. We're gonna go down this way. Semifinales, fue la que me duele ya. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Todo bien o qué? Vaya, qué bueno, hermano. Seguimos aquí disfrutando de lo hermoso y lo bello de aquí a la Ceiba. Entonces ahorita estamos con un poquito de apetito. Creo que solo es correcto y apropiado que nos vamos a comer un cevichito, un coctelito aquí en un restaurante, vista al mar. Así de sencillo. ¿Qué onda, viejón? Vamos a ver si vamos a comer aquí, en vista al mar. Se ve más o menos este restaurante, viejo. Hay varias personas comiendo. Entonces creo que debe ser más o menos la comida, pues, ¿me entendés? Aprovecho. No iba a compartir eso porque estoy un poco decepcionado. Hemos aquí hablado de la playa y no había ceviche, no había cócteles. Y había sopa de caracol, pero solo los fines de semana, porque sí tengo ganas de probar una sopa de caracol, ya que estamos aquí en Honduras. Pero lo pedimos aquí unas pechuguitas de pollo popcorn chicken. El hombre ahí comentando una hamburguesita. Está buena la comida, no lo voy a negar. ¿Está bueno o no? Es lo que es, mi gente. En otra ocasión será. 7 de 10. Vaya. Yeah.